La última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, realizada en Nicaragua entre el 15 de mayo y el 8 de junio, reveló que un 70% de los nicaragüenses considera que el Estado no está actuando de forma adecuada para enfrentar y más aún para prevenir la crisis del coronavirus. Y solamente el 25% opina que el gobierno ha tomado medidas adecuadas. La encuesta se realizó de forma telefónica entre una muestra de 1.828 adultos que poseen un teléfono celular. 7 de cada 10 personas, o sea el 70%, considera que en Nicaragua va por el rumbo equivocado. Y solo el 2 de cada 10, el 20%, piensa que el país gobernado por Daniel Ortega va por el rumbo correcto. Cuando les preguntaron cuál es el principal problema del país, el 31% respondió el virus del COVID-19, el 21% dijo la falta de fuentes de trabajo y el 14% respondió que el problema es el gobierno de Ortega, al que también responsabilizan por la falta de libertad de expresión y el temor por sus hijos. En contraste con la mala calificación que recibe el gobierno para enfrentar y prevenir el coronavirus, la gran mayoría de los ciudadanos afirman que sí están adoptando medidas para prevenir el COVID-19, primordialmente el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y evitar contactos con familias y amigos, y el lavado de manos. Según la encuesta de Sid Gallup, más de la mitad de los entrevistados, el 57%, desaprueba la labor de Daniel Ortega como presidente, y solo uno de cada tres, el 33%, lo aprueba de forma positiva. En relación a la simpatía por partidos y movimientos políticos, el 64% no apoya a ningún partido político. El FSLN tiene una simpatía del 24%, la Unidad Nacional Azul y Blanco el 5%, el PLC 3%, Ciudadanos por la Libertad el 2% y la Alianza Cívica el 1%. Sobre la posibilidad de participar en las próximas elecciones, el 53% lo considera muy probable y el 15% algo probable. Y cuando les preguntan qué tan importante es que se realicen elecciones libres, el 81% responde afirmativamente, pero el 54% considera que las elecciones serán poco o nada libres. El 58% considera que el actual Consejo Electoral no es capaz de arbitrar elecciones libres y honestas. 4 de 5 entrevistados, el 78%, considera que es necesario que en las elecciones hayan observadores internacionales para tener confianza en los resultados. La encuesta de Sid Gallup preguntó, si tuviera que votar hoy, ¿por qué partido votaría? Los encuestados respondieron, el FSLN, el 23%, Unidad Nacional, 10%, Alianza Cívica, 5%, el PLC, 3%, Ciudadanos por la Libertad, 2%, Ninguno, 41%, y No Responde, el 13%. Sid Gallup leyó a los encuestados una lista de nombres de personas que forman parte de la oposición y preguntó cuál pudiera tener mayor probabilidad de ganar la elección. El más mencionado es el líder campesino Medardo Mairena, con el 13%. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, solicitó este miércoles una reunión del Consejo Permanente bajo la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para dar seguimiento a la crisis social y política de Nicaragua. En una misiva dirigida al Consejo Permanente, Almagro expone cómo la crisis de Nicaragua se ha agravado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y la negativa del régimen de Daniel Ortega en participar en un diálogo sincero que pueda restaurar el respeto a los derechos humanos, la democracia y la celebración de comicios electorales libres y transparentes. El secretario general de la OEA propone integrar en la agenda de la próxima reunión la declaración de alteración al orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua y convocar inmediatamente a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país. El Senado de Estados Unidos ratificó de forma unánime una resolución para ejercer mayor presión política y económica al régimen de Daniel Ortega para que se restablezca la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Los senadores norteamericanos instan a la administración Trump a aumentar los esfuerzos diplomáticos y las sanciones para que en Nicaragua se realice una reforma política que permita un cambio democrático. Además, hicieron un llamado a otros países.
Se insta a la comunidad internacional a responsabilizar al gobierno de Ortega por los abusos contra los derechos humanos y a restringir su acceso a financiación extranjera, a menos que permita elecciones libres, justas y transparentes. Cita la resolución. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este martes que él, junto a su esposa, la primera dama Ana García, dieron positivo a la prueba del COVID-19. Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Hernández es el primer mandatario en contagiarse por el nuevo coronavirus en todo el continente. El presidente hondureño aseguró que continuaría su labor a través del teletrabajo. Sin embargo, el equipo médico de la presidencia le recomendó reposar y fue internado en el hospital militar de ese país para realizar diagnósticos médicos. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver una edición especial sobre lo mejor que ha producido La Última Mirada News en las últimas semanas, con los personajes del momento, Ortega, Murillo y el coronavirus.